hice el viaje. Ahora hace un par de días que no grabo nada. Hemos tenido unos días de lluvia. Y hemos estado un poco vagos. Sí. Bastante encerrados en el hotel. Al final suspendimos la excursión a Kamakura por el tema este, porque tenía que haber lluvias torrenciales. Al final no hubo lluvias torrenciales y nos marcaron un poco, pero bueno. Ahora estamos en un Shinkansen yendo para Hakone, que es donde vamos a pasar hoy y mañana. Y luego ya cogeremos otro tren para irnos a Nakaya, Kamakura, ya no me acuerdo. ¿Nakaya o Kanazawa? Eso, que no. No sé cuál es el primero y cuál es el segundo. Yo tampoco. Yo estoy súper muerta, me levanto a las 6. O Nagoya, no, Nagoya. Nagoya. Primero creo que Nagoya. Así de bien no sabemos el viaje. Sí, exacto. Aquí el señor se ha levantado bastante más tarde. Se ha levantado bien de tiempo. A las 9. Y media. Yo a las 6 para trabajar. Pero estoy muerta, muerta, muerta. Estoy un cacho, dormido muy mal. Y al ver, cuando yo estaba trabajando, supéralo. No, tío, es que me ha hecho mucho gracia. Estaba durmiendo y yo estaba en el ordenador trabajando. Y de golpe mi corazón se mueve un poco así. Dice, hay una migración. Y yo, ¿qué? Y yo, hay una migración. Y yo, ¿de qué? Y me dice, de humanos. Y yo, ah, sí, sí. En el sueño era importante. Había una pintura y había un algo y era una migración de humanos y era importante, no recuerdo por qué. Uh-huh. Ahí lo dejo. Lo mejor es que ayer, antes de ayer, estamos durmiendo, son como las 4 de la mañana y se despierta, se medio levanta de la cama. Eso es lo que me está poniendo en la cabeza. Diciendo, ¡no! ¡No! Y yo, claro, me despierto súper asustado pensando, ¿qué le pasa a este hombre? ¿Qué pasa a Bruno? Sí, un poco Bruno fue el momento. Y yo, Albert, Albert, ¿estás bien? ¿Sabes? ¿Qué te pasa? No, no. Y yo, cariño, ¿estás bien? No, no. Y al final se tumba y se pone a dormir tal cual. Y yo, pues eso, que estos últimos días han sido un poco rollo por el tema de la lluvia. Pero bueno, ya iremos grabando más cositas los próximos días. Fuimos al templo Sensoji, que fue una de las cosas que más me ha gustado en Tokio. Muy chulo. Fuimos al parque de Ueno, hemos visto el Koshikawa Korakuen. Ese hubiera molado si hubiera hecho solete. ¿Cuál? Y el del de, parque enorme. Sí, ese también era muy bueno. Y la caca es que hemos pillado poco Sakura porque aún no están floreciendo aquí en Tokio. Pero yo creo que ahora que vamos pillado bajando, tres o cuatro arbolitos hemos visto. Empezaremos a ver más. Pero bueno, el tema del virus y tú está todo en plan. Tranquilo, o sea, no hay pánico, no hay nervios aquí ni nada. Lo que pasa es que hay muchas cosas cerradas. Fuimos al Palacio Imperial, cerrado. El Kodokan al final también estaba cerrado. Pero bueno, el tema de visitar lugares como por ejemplo el Sensoji estaba súper vacío comparado con fotos que he visto yo de época normal de turismo. O sea, que eso en verdad, algo bueno tenía que tener, ¿no? Pero bueno, seguimos rumbo a Hakone. Hello, estamos en Hakone, no sé si me oís porque entre el aire y el ruido del río. Bueno, hemos llegado al hotel, hemos dejado las maletas, me he tomado otro café porque estoy bastante cadáver. Y al ver ya, Hakone lo tiene enamorado, ¿verdad? Hakone es muy chulo, mola mucho más que Tokio. Ya, yo Tokio creo, es una ciudad creo enorme, que aquí fantástico. Nos tendríamos, o sea, tendríamos que haber hecho un día menos en Tokio y un día más aquí. Luz, pero vamos a entrar ahora en el barco pirata. Ay, 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 ay. Estábamos allí, antes hemos ido allí, que no sé si veis el torio en el agua, hemos hecho todo esto, hemos subido hasta el templo que está ahí arriba, hemos hecho tu, hasta llegar aquí al puerto y ahora vamos a subir aquí ya.
Bueno, hola, podéis ver lo mucho que me he quemado hoy. O sea, aparte de que tengo la nariz rojísima de sonarme, estoy chamuscadísima. Son las 6:20, acabamos de llegar al hotel. Hemos llegado bastante tarde porque el bus que hemos cogido para volver ha tardado un montón porque había un montón de tráfico. Pero estamos ahora en la habitación de Hakone, que es una pasada. Estamos en un hotel tradicional. Entras por aquí, aquí tienes la zona para dejar los zapatos. De hecho, hay aquí esto para guardarlos. Tenemos aquí el primer tatami. Nos han dejado las maletas aquí. Aquí hay pues esto, un armarito para dejar las cosas. Tenemos aquí los yukatas que nos pondremos ahora para bajar a cenar. Y entonces esta es la habitación, que es gigante. O sea, hola, tenemos una cama cada uno. Hay como una zona de mesita de noche. El suelo aquí es de tatami. Tenemos un sofá gigante. Y aquí está una parte del baño, porque aquí tenemos lo que sería pues el, hola, el tocador, la pica, la ducha con jabones y tal. Y falta el váter. ¿Por qué? Porque el váter está en otro lado. Volvemos a la entrada. Y aquí tenemos el baño. ¿Por qué? Con zapatillas exclusivas para ir al lavabo. Lavabo de estos súper inteligentes que le puedes dar a que te salga el chorrito y demás. Y de los que tienen pica, que me hace muchísima gracia. Y esto, o sea, me he vuelto fan del modo bidet para limpiarte el culito. Es muy, muy práctico. Y nada, ahora ya me callo. Vamos a bajar a cenar porque la hora de la cena era de 6 a 7 y es un poco tarde. Así que nada, vamos. Nada, vamos. Sí, llevo calcetines de esos raros de dedo, a pesar de que no tenemos sandalias para llevarlos. Pero bueno, y voy en yukata. Acabamos de volver de la cena. Ha sido una experiencia. ¿Cuántos platos eran al final, Albert? ¿10? Sí, y los postres. 10 platos de cena y los postres. Y los platos eran, bueno, en plan platitos. Hemos tenido en plan un caldito con una albóndiga de salmón y cerdito. Hemos tenido teppanyaki, que es carne a la brasa con diferentes rollo encurtidos, sopa de miso, un montón de cosas típicas de la cocina japonesa. Además había cangrejo asado, un platito de sashimi, que es pescado crudo, trucha, ¿no? Sí, truchas, atún y un pescado que no sabíamos cuál era, que no estaba muy bueno, arroz y, bueno, un montón de cositas chiquititas que nos han traído muy raras, algunas cosas que yo no me he podido comer. Albert ha sido un valiente y se ha comido un montón de cosas, pero bueno. Y nada, que ahora acabamos de subir y tenemos el baño. Me encanta porque miro y me acabo de quitar el reloj. Tenemos el baño ahora en 10-15 minutos. En el hotel tienen un onsen, tienen baños termales de estos comunes como los que teníamos en el hotel de Tokio. Y funciona igual, que unas horas es para mujeres, luego cambian y unas horas es para hombres. ¿Qué pasa? Que en este no estamos en una zona un poco más ya tradicional, rural. Y aquí las personas con tatuajes no se pueden bañar en el que es en plan conjunto, en el que es el público. Albert podía ir, pero yo no. Y lo que sí que tienen son como tres pequeñitos que puedes reservar solo para ti. Obviamente hay que pagarlo. Nos ha costado 3.000 yenes más taxes, que son menos de 30 euros. Bueno, con las taxes ya deben ser 30 euros por una hora, los dos. O sea, son como unos 15 euros por persona. Que he dicho, mira, ponlo porque yo me quiero bañar en un furo de estos chulos y ya que no puedo en el otro, pues ya está. Y ya que estamos en un hotel así súper en plan tradicional, que hemos bajado así vestidos a cenar con nuestros yukatas, me estoy encontrando con que el tema de los tatus sí que... O sea, en el de Tokio no me pusieron ninguna pega y lo pregunté y nada. Supongo que también porque era un hotel mucho más moderno y tal. Aquí ya me lo vi venir. Pero al menos hemos tenido la opción esta de poder, aunque sea pagando, pues coger otro. Bueno, pues nada, nos vamos al baño. Albert, ¿te puedo hacer un plano sin enseñar la cabeza? No. ¿Del outfit? Ya lo has hecho, ¿por qué preguntes si luego haces? Te lo estaba haciendo ahora, date la vuelta. No. Date la vuelta. Julio. Es que no hay espejo. Quiero enseñaros mi... Ah, sí, en el baño. Vamos al baño. A ver. Al ver que no entiende el por qué yo quiero grabaros y enseñaros cosas. Mirad qué chuli. ¿Ves? Llevamos el yukata, que tampoco sé si me ha atado bien el obi o no, pero bueno. Y luego está la chaqueta esta, que soy muy fan de esta chaqueta, porque no sé si veis esto de aquí, pero
Uy, no estoy apuntando. Este hueco de aquí. Y yo le digo, Lore, es que no puedo bajar el móvil porque quería grabar la cena y tal un poco para que lo vierais. Y digo, es que no puedo bajar el móvil porque esto no tiene bolsillos, no sé cuántos. Y luego me doy cuenta de que aquí hay como esto que, ya verás, vamos a coger un cepillo de dientes, ¿vale? Cojo el cepillo de dientes, escondo la mano. ¡Tará! Y está aquí. Esto me ha hecho mucha gracia. Entonces, ahora... ¡Ah! Nos vamos al baño.